¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a otro video nuevo de Wacky Gizzard. Antes de iniciar el video quiero comentarles que ya tenemos página de Facebook, donde estaré subiendo videos, imágenes y dando noticias y demás dinámicas. Ve a seguirla y dale like para que no te pierdas de las novedades del canal. Te la estaré dejando aquí en la descripción. Ahora sí, comenzamos. El día de hoy han actualizado el juego de Wacky Gizzard y han traído la nueva actualización de abejas. Es una actualización muy divertida, así que te enseñaré a cómo conseguir el nuevo ingrediente que es la miel y cómo hacer las nuevas pociones. Primero voy a tomar mi escoba, como todo buen mago, y me voy a dirigir hacia el gran árbol, que es donde está el panal de abejas. Y vemos que tiene un letrero que dice solo abejas, así que no intenten entrar porque una abeja nos matará si lo hacemos. Así que nos vamos a ir a este árbol pequeño y vemos que hay una abeja durmiendo. Hay que tomarla y llevarla a nuestro caldero. Y cuando la metemos en nuestro caldero, nos convertimos en una abeja. Ahora ya podemos ir hacia el panal para conseguir el nuevo ingrediente. También vemos que cuando estamos transformados, veremos por todo el mapa algunas flores que nos servirán para la misión de las abejas. Y bueno, yo me puse arriba de la flor y me llevé el polen, que más adelante ocuparemos. Y una vez que entramos al panal, vemos cómo hay espacios con flores que encontraremos en todo el mapa. Así que vamos a hablar con la abeja reina para que nos dé la misión del nuevo ingrediente. Y bueno, aquí le preguntamos cómo conseguir la miel, y básicamente nos dirá que debemos recoger polen de las flores que tenemos en la parte de atrás, así que hay que buscarlas por todo el mapa, y te voy a enseñar la ubicación de cada una. Así que nos salimos del panal para buscar la primera, que fue la que encontramos en el camino. Es la margarita de campo. Como pueden ver, esta flor es muy fácil de encontrar, se encuentra aquí en el mapa cerca de los árboles, y solamente tenemos que ponernos sobre ella para recoger su polen y llevarlo a la colmena. Como pueden ver, cuando vamos volando, se puede ver cómo sale el polen, cómo lo vamos tirando. Y cuando lleguemos a la colmena, vamos a ponerlo en su respectivo lugar para llenarlo con polen. La siguiente flor por la que iremos será el girasol. Nos salimos del panal y nos vamos a dirigir hacia la casa del mago Oz. Y podemos verla muy fácilmente, que se encuentra en la parte de arriba de su casa, y solamente la tocamos y listo, ya tenemos el polen de esta flor, así que volvemos a la colmena para depositarlo en su lugar, y de esta manera ya tenemos dos de las cinco flores. Ahora iremos por el lirio de agua, es la flor morada, así que nos salimos del panal. Y como su nombre lo indica, la encontraremos en el único lugar con agua. Y ya desde lejos podemos ver los dos lirios ahí en el agua flotando. Así que solamente nos acercamos y ya tendremos su polen. Y listo. Ahora hay que regresar a la colmena para depositarlo y así llevar 3 de 5 flores. La siguiente por la que iremos será la flor de volcán, así que nos vamos a salir del panal y nos vamos a dirigir hacia el volcán que tenemos aquí cerca. Iremos hacia la parte de arriba donde está saliendo todo el humo. Y listo, aquí podemos ver es la flor roja que está en llamas, solamente la tocamos y ya tendremos su polen. Y nos vamos de regreso al panal. Y listo, ponemos el polen en su lugar. Ahora iremos por la última flor, la cual es la flor de cactus. Como su nombre lo indica, esta flor crece en los cactus, así que nos vamos a dirigir a la zona del desierto que se puede ver ahí al fondo. Y la podemos reconocer muy fácilmente, es una flor roja que está arriba de los cactus. Solamente la tocamos y ya recogeremos el polen. Y listo, nos vamos de regreso al panal para completar la misión de las abejas. Ponemos el polen en su lugar y ya habremos completado la misión de recoger el polen de las flores. Y en la parte de abajo tendremos el ingrediente que es la miel.
con el que podemos hacer muchas divertidas pociones. Así que solamente queda tomarlo y nos vamos a nuestro caldero para empezar a usarlo. Y bueno chicos, esa sería toda la actualización de esta semana en Wacky Gizzards. Ya para finalizar te estaré dejando todas las pociones que pusieron de la página número 10. Como apenas acaban de poner la actualización, vemos que hay algunos errores en los números, que esperemos que pronto arreglen. Y también te dejaré las últimas dos pociones premium que pusieron. Recuerda que si quieres más contenido de Wacky Gizzards, suscríbete y sígueme en mi página de Facebook, donde te enterarás de cada actualización y noticias sobre los juegos de Roblox. Y ahora sí, vamos con los saludos de las personas que comentaron el video anterior con Dinámica. Varias personas comentaron la palabra secreta, pero recuerden que solamente las primeras 10 serán saludadas, así que hay que llegar temprano para que te salude. También recuerda que es importante estar suscrito y darle like al video para que pueda ver tu comentario. Un saludo para Luis Eduardo Guevara Flores, Oli Fantasy World, Pablo Itzae Monreal Quiñones. Me saludas, please, Palabra Secreta Fantasy World. Tus videos son de lo mejor, mereces más subs. Hao Jaolin. Veo todos tus videos nuevos de Roblox, La Palabra Secreta Fantasy World. Camila Vargas. Y nosotros ni podemos conseguir una pet rara. Además, Palabra Secreta Fantasy World. Irving Elías Cruz Montor. Oli, Fantasy World. Jacqueline Villalonga. Palabra Secreta Fantasy World. Me encanta tu contenido de Wacky Gizzards y videos en general. Eduardo Vélez, Fantasy World. Suscríbanse y denle like al video. Francisco Paladino. Buen video. Yo voy por la zona Samurai. Palabra Secreta Fantasy World. Juan José Jiménez Aranjo. Palabra Secreta Fantasy World. El misterioso YT. Te quiero, eres uno de mis ídolos. Porque tu voz relaja. Palabra Secreta Fantasy World. Y bueno, esos fueron los saludos del video pasado con Dinámica. Recuerden que para participar y leer su comentario, deben de comentar la palabra secreta que cambia en cada video. En esta ocasión la palabra secreta es miel. Las 10 primeras personas que comenten miel serán saludadas en los próximos videos. Muchas gracias por su apoyo y llegar hasta esta parte del video. Espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó este video, seguramente te gustará este otro. No olvides suscribirte para traer más contenido al canal. Muchas gracias por ver. Hasta luego.